Vamos a, a, a comenzar, ¿verdad? Nos preguntan. De... Amigos, otra vez, hola a todos, muy contento de poder verles a todos ese día viernes. A partir de nuestro último momento de nuestra reunión, nosotros tuvimos mucho feedback, muchas preguntas en el soporte, eh, un montón de todo, pero yo espero que les hayamos contestado bien a todas esas preguntas, todas las preguntas que tenían nuestros socios, que ya hemos cerrado estas preguntas. Y bien, hoy ya vamos a hablar directamente sobre el inicio de nuestras acciones, cómo trabajamos, cómo iniciamos. Les preguntan cómo hacemos, a quién recomendamos, cómo recomendamos, cómo conectar a los empresarios, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Entonces, hoy vamos a tener el siguiente plan. Ahora, según la presentación, según las diapositivas, no voy a hablar en tiempo real, vamos a hacer con las diapositivas, ¿vale? Cómo entrar en la aplicación, en Android, iOS, con iPhone, sí, todo súper igual. Así que lo hacemos de la forma única. Luego vamos a ver cómo es el proceso para los promotores, el registro del negocio y cómo enviar su perfil para la verificación. Y otra porción de nuestra formación, yo creo que la semana que viene la vamos a presentar y ahora vamos a ver qué tal estamos con nuestro horario. En nuestra próxima sesión ya vamos a hablar sobre el trabajo del emprendedor, del empresario. ¿sí? O sea que ahora tenemos las preguntas sobre la aplicación y para la próxima vez sería el trabajo del emprendedor después de pasar la verificación, ¿ok? Vamos paso a paso para no correr. Entonces la siguiente diapositiva es el proceso de cómo nosotros los socios de Orich entramos en nuestro perfil ya existente en UGame. A ver, lo primero que hay que hacer, como ya lo hemos dicho, pero vamos otra vez, abrimos Play Market o App Store. En la línea de búsqueda utilizamos UGAIN y ustedes tienen una lista de aplicaciones allá y nosotros utilizamos simplemente UGAIN con el icono amarillo. Lo instalamos en nuestro móvil, se instala y con la siguiente diapositiva. Pues en adelante, antes de entrar en la aplicación, nosotros vamos a ir a nuestro back office de EvoReach en las... Uh, pestañas ahí mensajes, ustedes van a encontrar si uno de algún otro modo no ha recibido el mensaje, entonces en el correo electrónico, ahora que es responsable por el soporte, ahora se lo voy a indicar en el chat si ¿sí? vamos a ver cómo qué correo electrónico es este. Soport arroba DEV. D -E -V. Pues en este correo electrónico, si hay alguna pregunta acerca que no ha recibido el email, entonces allá escriban, ahí vamos a contestar a todas las preguntas, porque a veces necesitamos un día, otro día para contestar a las preguntas, pero ahora todo está mejor, entonces en este soporte indican su correo electrónico del back office y login y le vamos a ayudar en adelante con el promo código y si aparecen algunas preguntas, entonces ahí vamos a contestarles. Entonces, en mensajes... En Evorish, en Backoffice Evorish, copian el promocódigo de UGAIN. Este promocódigo es su promocódigo único, que para siempre está la, estará bajo usted y con ayuda de este promocódigo puede invitar a las personas normales corrientes en UGAIN, a sus amigos, familiares, etcétera, etcétera. Y también aquellos socios nuevos quienes pasaron la formación e hicieron el examen, quienes pagaron el paquete UGAIN Start, esas personas son promotores pues pueden conectar a los emprendedores con ese mismo promocódigo, o sea, que este promocódigo va a ser igual para usted. Tomamos este promocódigo, lo copiamos para mantenerlo ya en clipboard, lo copiamos y luego ya lo vamos a introducir y pegar en la aplicación, ¿ok? Cuando se abre la aplicación en iPhones y en los Androids hace falta indicar la ciudad donde está ubicado usted ahora. Como antes nosotros lo decíamos que se podía utilizar la geolocalización, pero ahora para que se nos sea más fácil, elegimos solamente una ciudad de la lista de las ciudades existentes. Ahora tenemos solamente dos ciudades. La verificación según las compañías va a añadir aquí nuevas ciudades, pero en este momento vamos a elegir, por ejemplo, Moscú, lo que tenemos aquí. Y seguimos adelante, se abre otra pantalla y es ya entrada. Allá tenemos dos campos de introducción: el código del país, el número de teléfono. Estos campos ustedes no tienen que utilizar porque ustedes ya tienen su perfil y nosotros vemos en el siguiente panorama que unos de los socios Eborich intentan re-registrarse con su número de teléfono que tienen en Eborich y por probablemente aquí es donde aparecen más preguntas ustedes como socios eborich ya tienen perfil en y nuestras bases están sincronizadas por eso introducir de nuevo el número de teléfono que usted ha registrado en eborich no tiene que hacerlo para entrar en su perfil ustedes pinchan aquí el enlace abajo el color azul entrar con correo electrónico Pinchan especialmente este enlace y con la siguiente diapositiva, por favor. Y en la siguiente diapositiva, como aquí lo ven, se abre otra pantalla donde está indicado el correo electrónico y está la contraseña. En esos dos campos de lo que yo estaba hablando aquí, introducen su promocódigo y en la línea de correo electrónico y en la contraseña. Y entran pinchando el botón entrar, este botón amarillo. Unos de los socios en el soporte nos escribían que no podían entrar con promocódigo. La verdad es que este momento sí que lo hemos corregido porque según unos... Usuarios se pasaron las contraseñas de Evorich y aquí hubo un momento técnico, pero todo esto ya lo hemos solucionado y ahora cada uno tiene que entrar y debe entrar sin ningún problema. Lo introduce este promocódigo en los dos campos y sigue adelante, ¿vale? En la siguiente pantalla. Ustedes ven el que, la pregunta que si se puede utilizar UGAIN la geolocalización suya. Ustedes aquí dicen que sí, que sí permitir, permitir ver la geolocalización mientras se utiliza la aplicación. Luego ustedes hacen su código PIN de cuatro dígitos y mejor recordarlo y en la siguiente pantalla ustedes el mismo promocódigo repiten, si no coinciden, entonces le van a pedir que lo rehaga para luego recordarlo, claro. En la siguiente diapositiva, otro momento, en Android, nosotros, bueno, esto es a la hora de registro de sus, de sus invitados, o sea... Vale, seguimos. Después de esto se le abre la pantalla de la aplicación, la ciudad que ustedes eligen, Moscú, las compañías que ya tiene Moscú. Y para invitar a Ugei en la estructura a las personas, hace falta encontrar, hace falta pinchar este, estos tres puntitos ahí abajo, donde se abre su perfil. Y ahí necesitamos invitar amigos, ¿sí? pues la pinchamos y vamos con la siguiente diapositiva. Y aquí ve este código QR personal suyo. Este código QR, ustedes saben, pueden en los teléfonos móviles hacer la captura de pantalla, elegir este código QR y se lo puede eh, colocar en la tarjeta de visitas, en las redes sociales, para que todos lo escaneen. Y escaneando este código QR, las personas van a pasar en el registro, pues especialmente en su estructura, ¿vale? Abajo está indicado aquel promocódigo que ustedes han eh, eh, recibido, como ejemplo, su, como su promocódigo eborich deben coincidir. Y abajo, el botón amarillo con esta flechita, es compartir este promocódigo. Para compartir el promocódigo, ustedes pinchan esta flechita y eligen a dónde quieren enviar el mensaje. Se lo puede enviar en apuntes porque estos enlaces no cambian y son únicos especiales suyos propios, ¿vale? Y como un ejemplo, vamos a intentar enviar algo en Telegram. Elegimos Telegram, elegimos WhatsApp o Facebook, pinchamos enviar y la siguiente pantalla. ¿Y por qué no tenemos esa diapositiva? A ver, bueno. Ustedes eligen o envían este enlace a quien sea y su contacto recibe este enlace. Este enlace obligatoriamente hay que pincharlo en el móvil, no en el ordenador, sino en su móvil, que sea iPhone o Android, porque con el ordenador no podrá registrarse. Hay unas personas, nosotros, nuestras han intentado registrarse con el ordenador pero no se ha podido hay que hacerlo con el teléfono móvil para que la persona lo abra en la aplicación móvil o bien otra sección que tenemos es cómo registrarse a la persona a la que ustedes ya han enviado esta invitación ella no es usuario de eborich sino es la persona a la que usted ha enviado esta invitación vamos con la siguiente pantalla con la diapositiva y aquí a la izquierda tenemos la captura de pantalla con este mensaje. Esta persona pincha el enlace en este mensaje y dependiendo de dónde lo va a descargar, en Play Market o en App Store, o sea, Android o iPhone, automáticamente está pasando en la en la tienda para adquirir, para descargar la aplicación. En iOS he hecho de otra manera, es que allá adicionalmente hay que abrir otro botón de open, abrir, pero bueno, no creo que haya problemas allá. Entonces pasamos a este enlace, se abre App Store o Google Play, descargamos la aplicación, luego pinchamos el botón instalar. Y después de que se instale la aplicación, la persona entra en la aplicación, pincha abrir y vamos con la siguiente pantalla y empieza el mismo proceso del registro elige aquí la ciudad todavía va a ser Moscú aquí pinchamos Moscú introducimos ahora ustedes pueden ver el número de teléfono no es como la otra vez cuando ustedes entraban a través del de correo electrónico sí aquí ya tiene que introducir su número de teléfono entonces el sistema está comprobando que si ustedes introducen el número de teléfono que ya hay en base, o sea que esta persona ya está registrada en Eboris, entonces el sistema no le va a dejar seguir. ¿Para qué? Para registrarse, a, para registrar un socio nuevo en su estructura, hace falta indicar el teléfono de número, eh, teléfono único, que todavía no está en la base. Aquí indica el número de teléfono y seguimos con seguir. La siguiente pantalla. El sistema entiende que este número, este perfil, todavía no lo tiene el sistema y le propone introducir la contraseña. Como mínimo ocho símbolos. Este, esta contraseña, mejor recordarla porque, porque ahora este sistema de restablecer la contraseña mediante SMS todavía está desactivado. Por eso, mejor guardar la contraseña. Si no pueden hacerlo, entonces mediante solamente soporte podrá restablecer la contraseña. Eh, se puede ver la contraseña. Aquí la pinchamos como mostrar para ver si es realmente aquello. Lo que quiere en el campo de abajo ya tiene el promocódigo autom automáticamente copiado y pegado allá. Si sí, de repente aún no se ha elaborado el promocódigo, no se puede introducir el promocódigo. Pinchan aquí el botón de la cámara, muestran su código QR a esta persona y el sistema va a introducir en este campo eh, su promocódigo sin ningún problema, el proceso automatizado. Pero mejor siempre con el enlace pasar donde se pone inmediatamente el promocódigo y se hace igualmente en iDrone y en iPhone. Ok, pinchamos aquí registrarse y ya pasamos a rellenar los datos del perfil. Indi hace falta la persona que indique su nombre y apellidos. Aquí vamos a corregir un poquito porque recibimos algunos comentarios de dob es la fecha de nacimiento sí eh, que hay que indicar pues aquí indicamos la fecha en iphones amigos la verdad es que últimamente se ha renovado la biblioteca y aquí es donde estamos mejorando una cosa que está en approve la, la aplicación el calendario eh, solamente tenemos enero del año 1900 80. Pero no presta atención ahí, que esto solamente, eh, esto luego pues se lo podrán corregir en su perfil. Indicamos aquí el género, la fecha de nacimiento, la ciudad. En este caso, otra vez Moscú, porque no tenemos otras ciudades. Cuando habrá más ciudades, entonces ya vamos automáticamente a pasar. Automáticamente, según la ubicación, se pondrá a la ciudad donde está usted. Pero ahora vamos a indicar Moscú. Luego en iDron si para uno no se le abre esta, esta ciudad, entonces si ustedes ahí introducen la primera letra M y pues aparece Moscú y elegimos allá Moscú. Sí, vale, la persona se ha registrado, se ha, puesto, se ha pinchado aquí registrar y la siguiente pantalla es esta pantalla, la elección de las tres categorías. Bueno, ahora del momento no hay muchas categorías. Las categorías se muestran automáticamente después de aparecer las compañías. Por eso esta pantallita la podemos omitir ahora y luego ya en su ficha puede elegir estas tres categorías. En Android pinchamos Keep, en iPhone sería el, la cruz ahí abajo, ahí arriba a la derecha y también permitimos utilizar la geolocalización. Introducimos el código PIN y la siguiente pantalla. Y bueno, ya está, la persona ya está registrada, ya está en UG, está en su estructura. Y esto en lo que se refiere a invitar a las personas a que usen, ¿sí? Las personas físicas normales, las que no están en la compañía. Yo veo que hay preguntas en el chat. Yo vamos con otro bloque y luego ya vamos a contestar las preguntas, ¿ok? Y ahora, amigos, muy buena noticia. Ah, hemos tenido la quinta prueba y había muchos momentos con muchos resultados buenos y ahora para los promotores tenemos a nuevos pretendientes los resultados los vamos a publicar pronto y las personas quienes ya han hecho el examen las personas quienes ya han pagado este paquete start your game pues este paquete según la fecha será en función un año, así como lo planeábamos desde el día de inicio, pues durante un año. Es el tiempo cuánto duran estos paquetes, su fecha de vigencia hasta el 11 de septiembre del año 2022. Los promotores quienes ya tienen los promocódigos o el promocódigo ya pueden, vamos con la siguiente pantalla ya pueden utilizar el promo código que ya tienen en el mensaje o en los mensajes o un segundo aquí utilizar pues este promo código o para que sea más cómodo y aquí en Office Eborich abrimos esta pestaña Eborich, vamos a ver los mensajes y ahí también tiene el promocódigo. O oh, para que sea más cómodo, vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos esa herramienta que se llama Landing de Recibir Promocódigo para los promotores. Suena así, ugain.ep, Evo Promo, otra barra y el idioma, inglés, español, italiano, etc. Y según estos enlaces, ustedes pueden abrir la página web, introducir ahí su login o correo electrónico de su perfil Everich y recibir, vamos con la siguiente pantalla. Bueno, yo estos mensajes lo voy a copiar pegar en el chat también y recibir en este caso su promocódigo especial. Luego el enlace directamente al registro del emprendedor en el panel de emprendedor con nuestra cifra 1 lo que tenemos aquí, número 2, con número 2, aquí está señalado para los emprendedores quienes todavía no saben qué es Yuguay, no han escuchado nada. Entonces, eh, el enlace para nuestro Business Landing. Y automáticamente, siempre, en todos lados, están sus promocódigos, con ayuda de los cuales ya pueden registrar a las personas. De este emprendedor estará en su estructura y sus clientes luego también estarán en su estructura. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, si ustedes envían al empresario el enlace que teníamos aquí indicado, como pueden ver, se abre el enlace de, del emprendedor. Si ustedes envían el enlace de lending, entonces se envía el enlace a nuestro lending. Y en este lending, nosotros, en una forma breve, les damos todos los aspectos de nuestros, nuestras ventajas, nuestros ingresos y también en todos los lados está su código promo. Si el empresario toma la decisión de pasar a empezar ahora mismo y registrarse en Ugain, pues en todos los lados tendrá su código promo. Sin el código promo, ningún empresario hoy en día puede registrarse igualmente que en la aplicación móvil. O sea, nosotros sin el código promo no dejamos entrar a los usuarios normales y corrientes. En todo caso, deben tener código promo. Sean empresarios, sea socio eborich, entonces se registra solamente. En lo que se refiere a los empresarios, los, a los empresarios pueden registrar no todos, vuelvo a repetir, solamente los que se han registrado, los que han pasado el examen de 50% y ha pagado el you start, porque tenemos preguntas en el support que, por ejemplo, hemos pasado el examen en la lista A, pero no hemos recibido nuestros enlaces para los empresarios o, por ejemplo, nos hemos registrado en el UGAIN CRM, pero no nos han devuelto ninguna carta. Miren, el sistema funciona de tal modo que uh, UGAIN uh, ha cumplido todos nuestros, todas nuestras condiciones y nuestros requisitos de pasar los exámenes y la formación. Solamente estos tienen derecho a conectar a los empresarios. Si en el código del invitador entra, eh, se entra el código promo de la persona que no es promotora del negocio, no se registra. El sistema no le dejará pasar. Bueno, seguimos. La siguiente diapositiva. Y después de que el sistema lo ha verificado todo y todo está bien, el email que ha indicado el empresario en el campo de su email. Y el teléfono, si no está en la base Everage, el promocódigo corresponde a los requisitos, se abre la pantalla de los ajustes. Eh, ese es nuestra desbord de los empresarios. Y hay que pasar, pues a la izquierda está la compañía, información y rellenamos la información que falta de la compañía. En la forma de registro, o sea, hay que introducir el nombre de la compañía o el breve, uh, la breve descripción, pues aquí hay que rellenarlo y ya la descripción que sea más uh, completa cuando el empresario pues, entre en el perfil de la compañía, pues verá, verá todo esto. El nombre, la breve descripción. ¿Qué es la breve descripción? Por ejemplo, la compañía se llama uh, Megan, por ejemplo, y en la descripción escribimos salón de belleza o, no sé, un gimnasio. O sea, una breve descripción para que la persona entienda de qué se trata el negocio. También recomendamos preparar en la descripción completa ya una descripción bonita, deliciosa, para que la gente al entrar pues vea y para que presten atención. Después hay que elegir la divisa, las divisas para los países donde se ha lanzado UGAIN, o sea, dólar, euro, etc. Escoger la categoría. Y indicar también la página web de la compañía. Arriba a la derecha, pues hay que pinchar al icono y pues uh, introducir el logo de la compañía, el logo de la marca, lo que sea que después se reflejará. Y después pinchamos al botón guardar. A ver la siguiente diapositiva. Cuando se carga el logo, hay que guardarlo también, no lo olviden de guardar todos los cambios. Después, los hashtags. Hashtags son los textos que se ven en la aplicación. Es una buena herramienta para la búsqueda de los empresarios entre toda la línea de los empresarios. O sea, aquí enumeramos algunas, algunos momentos importantes eh, por los cuales suponemos que los usuarios pueden encontrar este negocio, por ejemplo, si es un restaurante, pues es, uh, por ejemplo, comida vegana, restaurante de tal cocina, todo esto. O sea, pueden poner una cantidad de hashtags ilimitada por la cual después podrá de encontrar a este empresario. La siguiente diapositiva nos abre la pestaña direcciones y añadimos, aunque sea una dirección. Ahora, como ya hemos dicho en el periodo de gracia, el empresario tendrá reflejado solamente una dirección, pero en futuro podrá añadir varios. Aquí añadimos una dirección del empresario. En el mapa yo creo que aquí no hay preguntas. Es un servicio estándar un mapa gráfico. Pues encontramos el país, la ciudad. Y la dirección, y se puede poner la dirección uh, concreta abajo. Y más abajo se puede dar alguna explicación adicional para los usuarios, por ejemplo, si um, deben entrar, por ejemplo, por la segunda entrada, la escalera a la derecha o mm, yo qué sé, eh, entrada de, de atrás, algo así. Bueno. Damos aquí también los nombres de los sucursales. Cuando aparezcan, rellenamos los horarios de apertura. Pueden ser diferentes días, figurados de diferente modo. Por ejemplo, sábado, domingo, descanso, lunes y viernes de 5 a 6. Uh, después indicamos uno o varios teléfonos de la compañía y lo guardamos. La siguiente pantalla. Y pasamos a la pestaña Fotos y hay que añadir aunque sea una foto para el negocio, como máximo 10, como mínimo una. Y se verá también dentro del perfil de la compañía. Aquí también eh, recomendamos añadir fotos deliciosas que enseñen pues, el diseño interior de la compañía, del local o fotos de los empleados, de la comida, para que esto atraiga atención. Y guardamos todos estos cambios, los fotos se añaden igualmente como los fotos, el mecanismo es el mismo. Y pasamos a la siguiente etapa, siguiente diapositiva. Bueno, pasamos a la pestaña Ajustes. En los ajustes hay que indicar el nombre, o sea, el por ciento del descuento, el descuento normal o el descuento Elevado. También, si es cashback, reembolso se puede poner aquí un pajarito, entonces el, uh, la compañía va a trabajar con cashback o con descuento normal. No voy a explicar cuáles son sus diferencias, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere a los intereses, a los porcentos, se guardan vía la verificación, porque hay también preguntas que ponemos descuentos en porcentos, pero no lo vemos. Si no ven estos descuentos, no pasa nada, no se pierden, todos se guardan. Simplemente si no se reflejan, significa que el verificador aún no lo ha confirmado. Cuando pinchan al botón guardar, entonces aquí en el marquito verde se escribe que su petición se ha enviado para la verificación. ¿Para qué se hace? Ahora, como pueden ver, tenemos el periodo de tres meses de gracia. Estos descuentos elevados, los descuentos o el cashback, el reembolso elevado no juegan importantes papeles porque no tenemos ahora los suscriptores eh, que eleven los descuentos por eso ahora trabajamos por el descuento normal pero en el futuro por ejemplo si nos acordamos con la compañía de que tú Trabajas 5% el descuento normal, 10% el descuento elevado. Nos ponemos de acuerdo, lo enviamos esta solicitud para considerarla, el verificador lo confirma y la compañía trabaja con estos por ciento. Después, para que la compañía al pasar la verificación no cambie otra vez. El descuento, pues, um, a, el descuento normal, 5% de descuento elevado, también 5%, por eso lo hacemos vía verificación para asegurarnos de que todo va bien, por eso no se preocupan. La siguiente pantalla es importante porque para publicar la compañía, cuando hemos registrado las cuentas uh, jurídicas, a, a las cuentas de titulares de teléfonos, las cuentas um, se estructuran después para que la compañía esté en la aplicación móvil. Primero hay que publicarla y después enviarla para la verificación. Pero para publicar, primeramente debemos hacer un par de acciones. En las siguientes pantallas los vemos. Hacer la descripción de la compañía, hacer aunque sea una dirección, añadir aunque sea una foto de la compañía y añadir aunque sea un empleado. ¿Quiénes son los empleados? Los empleados son las personas que trabajan con los clientes y que les cobran. También aquí como empleados podemos añadir y es nuestro detallito que va muy bien para los empresarios y ayuda mucho a recibir los uh, canales de publicidad de mejor manera posible. Se puede indicar, por ejemplo, en, en la casilla del empleado eh, la cuenta en Instagram o YouTube o Facebook y cada uno de esos empleados tiene su propia su propio código QR personal, su código personal prom promo, promocional, uniéndose al cual el cliente entra en la estructura del empresario y nosotros después entramos, eh, mostramos esta estadística por cada canal, cuántas personas invitadas han venido o por cada empleado. Aquí cuando introducimos al empleado, a la izquierda ven la casita amarilla Uh, pero a la derecha y creamos al cajero el empleado indicamos su nombre indicamos su nombre de usuario el nombre de usuario debe ser único si no el sistema no le dejará pasar o sea si este nombre de usuario ya existe el sistema le pedirá cambiarlo indicamos la contraseña después verde abajo el por ciento del um, servicio que es aquí aquí, aquí escribimos la cifra si la empresa trabaja con los intereses predefinidos de la propina, por ejemplo, en Kazajistán existe tal sistema. Si tú tienes un bar, un restaurante, un café, en la factura, en el cheque, ya te inscribe el coste de tu cena y se fija un interés de la propina, por ejemplo, 10% la propina. Si en su país o en su local uh, funciona este sistema de que los, uh, la propina está ya predefinida, aquí escribimos el por ciento para que después esto coincida con los informes de la contabilidad. El estatus cambiamos al activo porque el estatus del empleado puede ser activo y no activo. O sea, si el empleado se ha ido, pero para que se quede toda la estadística, se quede y para que él no vuelva a entrar, pues ponemos no activo y ya está. Lo verde es que no es obligatorio para rellenar, por ejemplo, el vínculo con la sucursal. Después ya cuando los uh, empresarios paguen las suscripciones tendrán la oportunidad de añadir a la vez varias sucursales, varios empleados pueden ser vinculados con varias sucursales, entonces claro, la estadística va a correlacionarse. Obligatoriamente lo guardamos, todo lo guardamos. La siguiente pantalla, por favor. Bueno, ya nos ha aparecido en la lista. En el rojo está la cantidad de invitaciones, o sea, es la estadística. Cuánta gente ha venido por su código de promoción. O sea, se puede invitar a la compañía vía dos formas. Utilizando código QR de la misma compañía que se genera en la pestaña de la compañía o utilizando el código QR de los empleados. Pero de esto ya hablaremos la vez que viene cómo invitar a los, um, a los clientes vía empleados. De esto hablaremos la siguiente vez. Ahora hablaremos, hablaremos sobre uh, ajustes básicos. Después de hacerlo, pinchamos el botón publicar arriba a la derecha la siguiente pantalla. Se nos abre esta tablita. Si todo se ha hecho correctamente, tenemos pajaritos verdes en lo, las tres líneas. Hemos creado aunque sea un cajero, hemos uh, hecho aunque sea una sucursal y hemos subido aunque sea una foto. Si todo va bien, pinchamos el botón amarillo, publicar. Lo publicamos y el botón de arriba se nos cambia a la palabra verificación. En cuanto que el, hemos publicado la compañía, inmediatamente la enviamos para la verificación, porque ahora nos hacen preguntas cuándo tendrá lugar la verificación. Ahora debemos uh, acumular la masa crítica de las compañías y yo creo que a partir de martes, miércoles, ya verificaremos todas las compañías. No es un gran trabajo, se hace muy rápidamente, pero ahora estamos esperando el momento a que haya una cantidad suficiente de compañía. Voy a ser honesto, ahora nos hemos lanzado y... Uh, el lanzamiento de este proyecto, además con el vínculo, teniendo en cuenta el vínculo de Eborich, es un proceso bastante complicadillo. Tenemos pues momentos que debemos mejorar en plan colaboración con Eborich, conexión con Eborich, son cosas básicas. Y por ejemplo, alguien alguien tiene el email escrito de tal forma que se duplican las cuentas por ejemplo ahora hasta, hasta el fin de semana yo creo que mañana los chicos de Boric van a cambiar el servidor un poco o sea se está trabajando la del departamento IT yo creo que para el lunes martes ya estará todo esto mejorado y ahora en lo que se refiere a los androids uh, se ha lanzado una actualización el 14 de septiembre nosotros una vez más hemos vuelto a enviar Uh, los anuncios porque ha cambiado algo uh, en la biblioteca y ha empezado a procesarlo de una u otra forma. Ha, ha habido pues, uh, preguntas sobre por qué no llegan los SMS de verificación a la hora de registrarse porque en algunos países están uh, activados y en otros países resulta que los proveedores de Telefónica que envían uh, SMS, pues um, el 9 de septiembre cambiaron las listas de países a donde se puede enviar. Estos SMS, como nosotros tenemos la verificación en algunos países, entonces tenemos esta complicación, pero se está solucionando ahora, ahora por el Android, por el iOS. Se ha mm, desconectado la verificación vía SMS, uh, ahora mismo está cancelado. Por favor, si alguien lo tiene, actualícenlo. Mañana vuelvan a actualizarlo y cuando se actualice el Android, entonces ya será más fácil, por ejemplo, escoger las ciudades. En general, de noticias es todo. Estamos trabajando muy asiduamente en lo que se refiere a la lista de las compañías que mencioné el webinario pasado. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo muy difícil, complicado, manual. Yo creo que hoy en día ya les daremos esta lista de la compañía. Hemos intentado hacer pues de una forma más um, fácil posible en plan de que no perjudique a las compañías ya registradas. Pero tenemos más de 100 compañías que deben re registrarse, volver a registrarse. ¿Por qué? Porque cuando se creó la compañía, pues en los periodos previos los socios crearon una organización eh, para los mismos emails y teléfonos que ya paralelamente estaban registrados. y esto ahora se han hecho un seguimiento ahora en la lista de las compañías que está, porque tenemos la verificación que no se ha puesto a toda marcha aún, pues estas compañías ahora estamos mirando en el email de estas compañías que están dobladas con Evorich les enviaremos la, los mensajes que estos emails vamos a quitarlos del sistema, los teléfonos de los que habrá que volver a registrarlos los quitamos también. O sea en la base Borich están y para que no la tengamos nosotros los doblados que han llegado sin la sincronización, entonces hay repetidos habrá que volver a registrar las, las compañías pero haremos una notificación vía teléfono enviaremos a cada uno y además subiremos la lista de las compañías uh, yo creo que vía los oh, tutores de los países Según el horario que nosotros tenemos pues la próxima sesión yo les propongo hacer el día jueves 23 de septiembre a, las, a la 1 hora Moscú yo creo que no solo la información se la van a enviar adicionalmente después en nuestra próxima reunión que vamos a tener. Nosotros vamos a hacer, vamos a ver la información más detallada y vamos a hacerlo en vivo de cómo trabajar, cómo tienen que trabajar los empleadores, qué tienen que hacer los emprendedores. Ahora la, el objetivo principal nuestro, amigos, es es que estamos recordando poco a poco qué es lo que ya estamos diciendo y poco a poco ya se lo puede recomendar a las personas. Y lo único, si ustedes, estimados socios, van a enviar a sus contactos, a sus amigos conocidos para que no haya comentarios negativos, para que no haya evaluaciones negativas en App Store y en Play Market, de qué tipo de aplicación es esta, de que no lo tenemos en nuestra ciudad, por favor. Adviértenles que el sistema acaba de funcionar, el sistema va a desarrollarse. Primero, probablemente que en tu ciudad todavía no hay nada, pero no lo tomes muy en serio y tú vas a ser entre los primeros, ¿vale? O sea, es como una prevención de la negatividad, que nosotros lo tengamos en cuenta también, para que los socios no nos escriban comentarios negativos en Play Market, en App Store, porque nosotros no podremos quitar luego esos comentarios, ya lo saben. Los comentarios negativos están bajando el ranking de nuestra aplicación. Ahora tenemos el ranking muy bueno y para que no esté más bajo de lo que es, necesitamos prever estos momentos también. ¿okay? Y un momento más, amigos. El emprendedor, cuando se registra, después de pasar el registro, Después de haber indicado su correo electrónico, el número de teléfono, que no son, que no, que no los hay en Eboris, entonces en su correo electrónico automáticamente se le enviará la contraseña hecha automáticamente. Registro, ahora es así: que en el correo electrónico llega la contraseña, el correo, por favor, recuérdenlo y consérvenlo, porque el emprendedor realmente debe utilizar el correo electrónico que utiliza pues si va a venir la contraseña, pues para que entre en ese correo electrónico y ver en la contraseña y guardar la contraseña. Si se le ha olvidado la contraseña, se puede utilizar el servicio de restablecer la contraseña, pero el correo electrónico es muy importante que las personas lo rellenen, que no indiquen ahí esos correos electrónicos que no utilizan y luego que esté que están en olvido, ¿vale? Porque será un poquito complicado luego restablecerlo todo y en este caso lo podremos establecer o establecer con soporte o con su ayuda. Por eso, con las contraseñas estamos trabajando en este formato. El sistema ahora está perfeccionándose. El formato de registro la próxima semana, creo que el día jueves, lo vamos, a, vamos a ver nuevo formato. El formato lo vamos a dividir en dos etapas para que las mismas personas escriban sus contraseñas a la hora de registro y las guarden. Y por eso, amigos, yo creo que sobre esta parte eh, es todo. Y ahora vamos a ver cómo eran sus preguntas, ¿vale? Vamos a comenzar con el salón parlante Bueno, unas preguntas, vamos a, a las preguntas que nos han hecho antes, no ahora en la sala, sino antes, yo, la pregunta es, yo he registrado CRM, pero hasta el momento no he recibido la carta de confirmación. Amigos, en lo que se refiere a CRM, en lo que se refiere a los promocódigos, para que nosotros promovamos UGAIN eh, para los emprendedores de lo que estamos hablando, deben cumplirse todas estas condiciones. Hace falta pasar la formación tener el rango determinado en de la compañía y tener el bienestar pagado. Si ustedes no han recibido la carta, entonces vayan a comprobar si todos estos requisitos ustedes lo siguen, porque si el bienestar no está pagado, entonces Cerean no envía estas cartas de confirmación. Si todos o alguno lo tiene todo cumplido con todas las condiciones y usted sabe que ha pagado YouGain Start y tiene todos los requisitos, entonces escribe en, su... Escriban en el soporte su login o, o, login o correo electrónico de Boric. Escríbanlo en support, lo que les hemos enviado y vamos a verlo. Otra pregunta, yo creo que es importante muy detalladamente escribir cuáles son las ventajas del uso de la aplicación para los emprendedores para que puedan aumentar sus volúmenes cuánto empiecen los webinarios acerca de esto porque si vamos a saberlo esto nos va a ayudar mucho a atraer a nuevos emprendedores estimados amigos estimados socios nosotros tuvimos ya una gran formación acerca de UGE sí y teníamos este feedback de que sí había mucha información útil y antes de contactar con los emprendedores, unos ya pueden volver a ver la formación para actualizar la información, ¿no? Y estos webinarios que nosotros planeamos, claro que los vamos a hacer. Los cartelitos, sí, ya las tenemos, sobre estas ventajas, ya las tenemos hace mucho tiempo. Y estos momentos las dejamos para la próxima vez, ¿vale? Eh, sobre las ventajas para los emprendedores, como... Presentarlo, pero yo les recomiendo ir a ver la formación, esta, estas grabaciones que tenemos ahora. Eugene Boris tiene muchas herramientas y en qué aspectos se puede ver y analizar nuestros sistemas, que son muchas cosas. Y ya durante la comunicación con el emprendedor se lo puede hablar todo, porque unos. Necesitan una cosa, otra es otra cosa, pero siempre hay que tener esa comunicación con su base de clientes. Pero para muchos ya saben, es muy importante que se lo recomiende y ya está. Por eso, esta lista de ventajas sí que la tenemos. Y para la próxima vez, entonces lo vamos a ver, pero yo le recomiendo volver a ver la formación. Otra pregunta: Yo registro a los emprendedores, al emprendedor con ayuda de mi promo código, pero si ya ha descargado la aplicación como. Amigo, ¿qué hacer? Bueno, si lo he descargado así como su amigo, no pasa nada. Se ha registrado ahí según el número de teléfono y solamente como usuario, pues está ya como el cliente que puede venir a cualquier compañía. Si lo quiere registrar como al emprendedor, entonces indican el correo electrónico que todavía no está en Eborich, indican el número de teléfono que no hay en Eborich. Y así el número de teléfono y correo el electrónico diferente del que ha registrado, porque el perfil se ha creado y si se ha registrado solamente como amigo, pues el perfil ya está creado, pero es la, el perfil de una persona física y no tomamos estos... Perfiles, si se registra en una estructura, en su estructura, en algún otro lugar. Si quiere, como emprendedor, ponerle bajo su estructura, entonces la condición obligatoria es tener el correo electrónico que no esté en Eborich y para, para que haya el número de teléfono el que todavía no está en Eborich. Se puede indicar el número de teléfono de su esposa, o sea, el teléfono móvil al que hay acceso, porque en este teléfono móvil se va a generar el perfil en Eborich hacia el que él tendrá el acceso. Para recibir diferentes cositas, esas asignaciones, designaciones de los puntos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es es la respuesta. Luego, el emprendedor indica los descuentos en su aplicación y no se guardan. Bueno, de esto ya hemos hablado, que con ayuda de, después de verificación, todos estos descuentos van a, de esta, van a aparecer, que no se preocupen. Hemos registrado al emprendedor, otra pregunta. Hemos indicado al empleado. A través del enlace del, del empleado, invitamos la invitación para el cliente. El cliente ha descargado la aplicación, ha, indicado, ha empezado a indicar sus datos y no a este promocódigo abajo. Automáticamente está pegado y el promocódigo no aparece. A ver, esto puede ser, amigos, si el emprendedor, si el emprendedor no se ha pasado su perfil. En Eborich o se ha terminado esta demo versión. En este caso hay que ver esta compañía en la lista de compañías que hay que volver a registrar porque yo creo que la cuestión está en eso el problema. En nuestra próxima sesión nosotros vamos a hacerlo en vivo en tiempo real porque todos los empleados tienen sus códigos QR actuales y si esos códigos se ponen automáticamente así que aquí todo funciona bien hay que comprobar verlo. Otra pregunta ¿Cómo va a conectarse el sistema al sistema de caja. Amigos, nosotros hemos dicho ya que no tenemos el sistema de caja. Nosotros tenemos este ajuste de marketing para el negocio y aquí hay que ver cómo se realiza este proceso para comprender. El cajero utiliza su el sistema de caja que tiene allá el contado, no importa cómo es y nosotros a nuestro sistema lo utiliza paralelamente que viene el cliente muestra el promocódigo lo escanea con la aplicación yo de negocio este código QR ha introducido la cantidad el monto y pincha ahí y pegar y qué es lo que sucede en este momento no se conecta físicamente con la caja sino que se le dan los bonos según el marketing y la caja ya es el cajero donde debe doblar el monto en la caja y pincharlo allá yo No se preocupen, por eso esto también lo vamos a analizar. Otra pregunta: si ¿sí en la tarjeta, en, la, en el mapa, habrá los puntos de emprendedor durante esos tres meses que son gratis. Sí, los puntos están después de verificación. En cuanto a la compañía está verificada, pues aparece la ciudad, si no había nadie allá y el punto de este emprendedor. Otra pregunta: el cliente, de los clientes, hasta que el, los clientes, mientras, hasta que empiecen los pagos de abonos de conectar el sistema que es lo que van a ganar. Hasta que comience el pago de las suscripciones pueden ganar los bonos por las recomendaciones a sus amigos en negocios, el cuarto tipo de ingreso de lo que ya hemos hablado también. Y luego ya cuando se realice el pago de suscripción, entonces según el plan de marketing, según las suscripciones a las designaciones y las tarjetas vinculadas en el sistema de pago. Otra pregunta. Tengo un socio que está registrado y verificado en Eborich. Este socio quiere conectar YouGain Negocio. Han dicho que para qué número y correo que ya tenemos en Eborich el programa no puede registrar. Dice que hay que registrarse con otro número y correo electrónico. Yo tengo una pregunta así: si va a registrarse con otro número y con otro correo electrónico y querrá pasar la verificación para en adelante retirar la, la bonificación uh, utilizando el mismo pasaporte. A ver, el programa no va a verificar el segundo gabinete con el mismo pasaporte. A ver, amigos, cuando creamos el negocio hace falta tener otro teléfono y otro correo electrónico y la información sobre el perfil de negocio pasa automáticamente a Everage, o sea que Aquí no hay que crear otro perfil de negocio porque va a generarse automáticamente. Luego, según este business perfil, hace falta pasar la verificación, pero como ya el perfil de negocio, o sea el perfil comercial, uh, no hay no la verificación para una persona física de dos perfiles es imposible, sí, imposible. Debe registrar en eborich, a ver, no debe registrar business perfil, esto se realiza automáticamente espero haber contestado esta pregunta según las preguntas corrientes esto es todo y ahora ahora vamos con las preguntas del chat vamos con la sala angloparlante y si ya hemos contestado algunas preguntas perdón porque las preguntas pueden re repetirse ya está entonces para quienes han pasado los ajustes antes eh, um, del lanzamiento, si habrá la necesidad de hacer, de hacer reajustes, Va, vale, entonces vamos con respuesta. Según los perfiles de negocio ya existentes o las compañías que ya están registradas, estimados amigos y socios, nosotros tenemos ahí un cruce de más de 100 compañías que habrá falta que volver a verificar. Esta lista yo creo que hoy para la tarde ya la vamos a hacer porque... Varias veces lo estábamos comprobando y esto nos ha llevado un poquito más tiempo de lo que nosotros pensábamos. Esta lista la vamos a darles a través de los tutores, curadores y paralelamente vamos a hacer todos los enlaces para estas compañías. Que esta compañía la hay que volver a registrar. Las demás compañías, si su compañía no está en esta lista eh, y no está, si esté si registrada la compañía. En el correo electrónico del emprendedor que no está todavía en Eborich y número de teléfono de este emprendedor, o para algunos otros móviles que no están registrados en Eborich. Entonces, en este caso, usted no tiene que volver a registrar la compañía, hacer estas configuraciones de nuevo. Si todo está bien configurado, ajustado, la compañía está publicada. Entonces, probablemente se le ha terminado este tema o modo y el lunes vamos a renovar todos estos demo modos y a quienes los han terminado los vamos a prolongar hasta el 11 de diciembre. Durante ese tiempo, eh, si todavía no han pasado a la verificación del perfil, pues hace falta lo la verificación y si ya lo han hecho, entonces vamos a pasar la verificación y adicionalmente ya no tendrá que hacer nada más. Se tenía en cuenta para los promotores Sí, bueno, yo he comprendido, dice Den. Para los promotores, a ver, otra vez, si han creado la compañía y no hay que volver a registrarla, entonces no hay que hacer nada más. ¿He contestado la pregunta o alguna otra duda? Sí, vamos a ver luego si la persona nos escribe algo. Entonces, ok, la siguiente pregunta. Aquellos quienes han comprado los paquetes... Durante el lanzamiento en marzo han recibido el correo electrónico y los promocódigos y el enlace, pero no han registrado. Y ahora tampoco, no se registraron en aquel momento, ahora tampoco pueden registrarse. ¿Qué pueden hacer? Espero que se entienda de qué se trata. A ver, amigos, vamos otra vez. El registro es necesario para qué? Para aquello que. Para registrar al emprendedor, por ejemplo. El registro en la aplicación móvil no es necesario. Los perfiles ya están creados. Estos códigos QR que recibieron son los mismos y se han guardado. Otra vez, entren en la aplicación de como nosotros. Lo estaba, de lo que estábamos hablando ustedes indican ahí el promo código en el campo login y introducen el promo código en login y contraseña y automáticamente todo todo debe estar en función vayan a comprobarlo porque si algo no le ha salido ahora sí que tiene que salir y no deben aparecer más preguntas acerca de esto registrarse en la aplicación móvil ni entonces ni ahora no hay que ustedes como socios existentes según no tienen que pasar el registro de nuevo, nosotros ahora qué es lo que vemos según la base, pues un momento que unos intentan volver a registrarse solamente con el número de teléfono, esto es incorrecto, amigos, no tienen que volver a registrarse. Ustedes entran en la aplicación móvil con su promo código. Según los emprendedores, si se si habían registrado algo, si había algún plazo que he terminado, automáticamente se le va a prolongar. O sea, que okay, aquí es así la respuesta sería. Vale, otra pregunta. Nos escriben que yo ya soy agente de boris pero dice que rango, pero no he recibido el código. La respuesta correcta, ¿cuál sería? Que hay que ser consultante, que no solamente como agente, sino como rango lo hay. Escrito. En este momento, estimados socios, ustedes aquí deben hablar acerca de esto con ya los promotores nuestros, de qué rangos y cómo funciona esto. O en este caso... Esta persona puede ser agente si tiene la inversión de mil units y más, que es de, to de todos los gabinetes durante todo el periodo. Esta persona tiene que pasar el examen, dos condiciones, o ser consultante. Y si la persona no es consultante, en nuestro caso es agente y tiene inversión de mil units y más durante todo el periodo, entonces... Esta persona también puede participar en el examen UGAIN. Después de pasar examen UGAIN, entra en la lista A, donde debe recibir más del 5%. 55% está en la lista A. Compra Ape hey, Start UGAIN, es solamente aquel momento, es cuando... Lleva, recibe el promocódigo de promotor que puede registrar a las compañías. Si estas condiciones no se cumplen o se cumplen por parte, entonces la persona, nuestro socio de puede registrar solamente a los clientes, no puede registrar a los emprendedores. El promocódigo lo recibe, pero con este promocódigo puede registrar solamente a los clientes nuevos. Nos lo acaba de confirmar Tatiana. Sí, espero sí. que Chana ha contestado la pregunta. Los agentes sí que lo pueden, pero lo único que para pasar el examen hay que mirar la formación. La formación está grabada, todos los enlaces están ahí en las secciones UGA en el gabinete personal de Eborich. Otra pregunta que tenemos. Bueno, una pregunta de Hindi. ¿Dónde podemos uh, uh, entender, uh, encontrar el material para los catálogos? Para los folletos, a lo mejor se tiene en cuenta. Sí, a lo mejor son los folletos. Bueno, Tatiana, te pido, por favor, uh, volver a escribir el enlace de nuestros materiales de marketing en los chats para, que, para no pasar yo y ahora y no mirar. Sí. Sí, yo ahora los enviaré, dice Tatiana. Hay otra variante: es uh, dirigirse a su coordinador de su país, si es que tal persona existe, y él le enviará todo el material necesario. La sala angloparlante, todo. Ah, bueno, no, otros dos preguntas más. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las ventajas uh, en recomendar esta, este, esta aplicación al cliente, el negocio? Lo segundo es que yo ya me he registrado en NeoReach, el teléfono móvil y ahora el login. Y yo no puedo restablecer la contraseña ahora. Si es que han entendido la pregunta, por favor. En lo que se refiere a restablecer la contraseña, tenemos otras dos diapositivas más. La penúltima es sobre la restable, el restablecer el, la contraseña. Ok, bueno, pues vamos a pasar la diapositiva entonces. Es cuando el empresario ya está registrado. Al uh, autorizarse, pues indica su email, login y contraseña. Y la siguiente diapositiva, por favor. Bueno. ¿Tenemos algo más? ¿La siguiente diapositiva esa es la última? Bueno, Tatiana, yo es la última diapositiva que tengo. Bueno, lo que se refiere a restablecer los, las contraseñas, los empresarios, ya hemos hablado, no hay nada difícil. Si la persona se acuerda de su email con el que se ha registrado. Pinche, he olvidado la contraseña y le viene un correo electrónico con restablecimiento del código. En lo que se refiere a restablecer la contraseña y el teléfono, si el teléfono lo ha olvidado, pues estará incluido. Ahora lo estamos, estamos conectándonos con, el, con los proveedores de telefonía con todos los países por ahora no podemos hacer el envío SMS pero en general tenemos esta, esta función de restablecer la contraseña vía SMS si ha olvidado su contraseña pincha al entrar vía SMS y con uh, recibiendo el código en este SMS entra en su uh, cuenta si usted ya es socio de Evorich en sus mensajes el gabinete personal de Evorich miren en la pestaña mensajes debe haber un mensaje de U gain y debe tener indicado el código promo personal como el socio existente ya de Eborig. Este código promo puede copiarlo en el teléfono y lo introduce. Si algo no le sale bien. Uh, pues support@yougain.dev pueden escribir pueden escribir su email, su um, login, nombre de usuario y podremos uh, pues indicar más precisamente otras preguntas. La última pregunta de la sala inglesa si es que uno sigue debe seguir siendo el miembro de vip club para seguir cumpliendo los requisitos no ya no ya ahora no ha descrito cuáles son los requisitos el estatus del consultante más alto y pasar el examen si es inferior que el consultante una inversión de mil units a más y después, pues, uh, pasar el examen y pagar el paquete Start you gain. Y entonces recibimos los datos, los 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 pagos lo y ya pues, uh, y ya se puede promoverlo todo. Una todo del chat italiano. Resulta que o el resulta que adquiere algún producto no obtiene ni el descuento ni el cashback. Y si es así, ¿cuándo esto será accesible? El, el descuento, el cashback, tengo en cuenta. Bueno, la próxima vez ya uh, en la formación les diré los resultados de nuestra verificación, pues a menudo se obtienen los bonos y los cashbacks, pero las compañías no están verificadas. Aún si la compañía registrada ahora, pues la primera etapa es a conectar a los clientes. Vamos a dejarlo para la vez que viene, ¿vale? Ahora estamos recogiendo las compañías para la verificación. En cuanto que lo verifiquemos, inmediatamente ya se podrá recibir compras y cashbacks. Otro momento que les puedo de decir que no los he dicho. Para nosotros ahora es importante lo que vemos ahora. Para nosotros nos es importante no ir antes, de, antes del por delante del tren, porque la compañía, aunque la última vez uh, les dije que tenemos que conectar a las compañías, esperen por favor un poquito hasta la semana que viene, uh, pues hasta el registro de las compañías con el lanzamiento de los clientes. Ahora hemos conectado a las compañías, estamos esperando verificación en cuanto que pasen a la la, pasan a la verificación, damos el permiso al empresario a vincular a los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente es, el sistema está registrado de tal modo que al registrar una entidad física como pueden ver, hay opción de elegir la ciudad, porque si necesito, cuando entras en la aplicación, se te muestra el mapa de la ciudad. Y para que sepan qué ciudad mostrar, entonces preguntamos, amigo, ¿qué ciudad tienes? Y entonces surge la autodefinición. Funciona, pero si sí está en Roma y nosotros todavía no tenemos verificadas ninguna compañía en Roma, entonces la lista de la ciudad de Roma no estará y los empresarios ahora cuando, pues, bueno, vale, ahora ya pueden conectar a las personas y hacerlo todo esto pues ellos pueden simplemente enfrentarse a tal situación que los usuarios van a empezar a hacerles preguntas ¿y qué pasa? ¿y dónde está la ciudad? Entonces, cuando que pasen la verificación, aparecerá Roma y les será más fácil. Escogen Roma, escogen nuestra compañía y ya está. Entonces, una un petición, por favor, hasta la semana que viene en las compañías, pues, uh, pasar la verificación y que de solamente después de la verificación empezar a trabajar activamente con los clientes. Una, unas cuantas preguntas más. Digan, por favor, si hay muchas sucursales, 100.000 sucursales, una red de supermercados o farmacias, si todas las sucursales deben pagar por la suscripción. No, no todas las sucursales. Si el negocio está bajo una marca, o sea que ahí no hay diferencia en nombre, ¿sí? no sea que Mega Madrid, Mega Málaga, Mega. Roma, no sé lo que sea. Si la compañía es mega, tiene diferentes sucursales, entonces en este caso no, pero si sus nombres son diferentes, entonces sí hay que pagar por cada sucursal. Si son solamente sucursales con el mismo nombre, no lo paga una vez y pues ya está. Ya, ya la cantidad de estas sucursales está. Pero Tragos también nos va a dar la formación para estas grandes sucursales, para las redes, para los supermercados, etcétera, etcétera. Para las compañías grandes, nosotros. La otra vez hemos hablado de que todavía estamos dando la prioridad para el negocio pequeño y mediano, ¿sí? El que no tiene muchas redes estas de estas sucursales. Por eso, sobre estas cosas de sucursales lo tendremos accesible en tres meses, después de tres meses, aproximadamente después del 11 de diciembre, después de pagar los abonos por los emprendedores. Porque en caso contrario, si... El abono no está pagado del emprendedor, entonces solamente tiene una sucursal. Con una sucursal puede trabajar, ver qué tal, qué es la base de clientes y después del 11 de diciembre, pues ya conectar otros sucursales. Bueno, espero haber contestado esa pregunta. Y otra pregunta: Las personas que ya están en Eborich y no compraron Ogain. Si se puede registrarles y luego esas personas van a decidir Si se registran o no se registran. A ver, lo, quienes ya están en Eborich, no, hay que, no vale la pena registrar a esas personas porque ya están en Eborich. Si ustedes quieren volver a registrar a los socios ya existentes, a los clientes existentes de Eboris bajo su estructura a través de la herramienta UGAM, bueno, amigos, es que yo aquí le veo las cosas como pues que yo estoy en contra de este volver a registro en otras estructuras, registrar a las personas, porque si esa persona ya está en la estructura bajo alguien en Eboris, entonces no sé, aquí los curadores, los coordinadores probablemente nos ayudarán, pero estos sistemas del perfil es que con los mismos teléfonos móviles y correos electrónicos no les va a dejar entrar. Con otros móviles sí, pero con, con los mismos no. Y en lo que se refiere a volver a registrar, es que siempre es algo muy como doloroso, ¿no? Y desde mi punto de vista ético, yo creo que es más correcto. No volver a registrar a las personas, las que ya están en una estructura. Y la cuestión aquí, la pregunta que había también sobre que si hay que pagar al socio Eborich, si él está registrado, si se ha registrado como promotor, ha pagado YouGain, Start you Gain, y y se ha, y se ha, y ha registrado a su compañía como emprendedor. Si tiene que pagar eh, Start you Gain para conectar a otros emprendedores. Bueno, en lo que se refiere a los empresarios, ahora esta oportunidad um, se supone que se conectará automáticamente cuando empiecen los clientes y el empresario tiene la suscripción pagada, puede vincular a otros empresarios ahora hasta el 11 de diciembre para conectar a otros empresarios. El empresario debe vía Everage pagar el Start you gain y una pregunta que radica en lo siguiente, ¿por qué el promotor que se ha registrado como empresario debe pagar en este caso 600 yunios, o sea, 300 en un lado y 300 en el otro? Volver a pagarlo. Entonces, amigos, una vez más, la pregunta es puramente técnica, ética, de red. Si quiere invitar a los empresarios, puede hacerlo desde su cuenta superior del promotor. Si él quiere como promotor registrar a su negocio y después ya registrar bajo el negocio los empresarios, según yo entiendo, pues es una acción que lleva que el socio empieza a llevar no de un nivel sino de varios niveles en la profundidad, sí si pues en este caso la persona quiere construir en la profundidad, entonces habrá que pagar si sí, 300 como promotor y 300 como empresario para conectar a otros empresarios. Una vez más, si el promotor se registra como el empresario, puede registrar a otros empresarios simplemente en su primera línea y no bajo la cuenta de su negocio. Todo esto es respuesta a esta pregunta. Ok, seguimos. Bien, ya no hay más preguntas en, el, en los chats. Ha aparecido una de dónde sacar el certificado para mostrarle al empresario. Estos certificados que han pasado los test se han enviado en el gabinete personal de Eborich. En los nuevos tests ahora habrá que hacer los uh, resultados. Y pues también emitir estos certificados. Tienen en cuenta los certificados de la última prueba, ¿sí? Estarán accesibles en el gabinete personal de Evorich. Los que han pasado antes ya lo tienen y los que han pasado ahora lo tendrán muy pronto. ¿En qué países se ha lanzado UGAIN? Bueno, amigos, ahora se ha lanzado y es accesible... Vale, todo está escrito en, en nuestro panel de empresarios. Se ha lanzado ahora en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Kazajistán, en Italia, en España, en Vietnam, en India, en Rusia, en Georgia, en Suiza, en Belarus. La siguiente pregunta: ¿Los promotores que promueven la aplicación son promotores de la compañía YouGain o cómo debemos presentarnos? Si es que existe una página web donde pueden ver la descripción de la actividad de la compañía. Vale, tenemos la página en forma de dos landings: una para los empresarios, otra para las entidades físicas. Esta página web lleva el mismo título, youGain.ep, se puede mirar todo. Si por la página ahora se hacen trabajos adicionales para preguntas y respuestas, para... Vale, hay mucho material que se sube, incluso pues los... Uh, ¿Qué es CRM? ¿Cómo explicar a las personas? Bueno, aquí es una pregunta aplicable a qué. Tenemos CRM para los promotores, CRM YouGain donde los informadores, uh, vale, los promotores planean el trabajo según el, el, la conexión con los empresarios, es para los promotores y hay uh, CRM de YouGain que damos para los empresarios crm es el sistema de gestión de uh, conexión con clientes o sea en marcos de crm yo creo que es mejor mirar la formación porque uh, pues um, bueno you gain you gain es herramienta para los um, para satisfacción de los clientes. Nosotros somos una herramienta que va mejorando los procesos en la compañía, la interacción con los clientes, obtiene motivación de los empleados, análisis de la compañía y en general los empresarios, saben, hablando en plata, son personas normalmente cansadas. De, de todos esos procesos y lo que mayor, mayoritariamente desean tener son pues uh, tiempo libre y nuestra aplicación es, solo, es lo que les permite tener el tiempo libre. Yo creo que es mejor volver a mirar la formación para entender qué es CRM. Para el registro, al introducir el número de República de Belarus, Ajá, al introducir el número de teléfono bielorruso sale un error. A ver, voy a chequearlo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo creo que es una pregunta, uh, se refiere al registro del empresario. Debería, debería chequearlo. Ahora no estoy dispuesto a contestar definitivamente, pero la vez que viene les contestaré obligatoriamente qué es lo que pasa con los números de los rusos. La siguiente pregunta. ¿Cómo restablecer el, eh, la contraseña para la entrada? No me viene el SMS, el, el soporte no contesta. Bueno, en lo que se refiere al soporte, ahora yo estoy mirando que todas las solicitudes para el momento de ahora están procesadas. El soporte, por favor, vuelvan a escribirlo, quizás ellos no lo hayan obtenido. Sí, el SMS tenemos desconectado ahora, como he dicho, hablando con los proveedores del teléfono. Ah, es Sergio el que nos escribe. Yo creo que, Sergio Dudkin, yo creo que les hemos contestado esta mañana y vuelvan a chequear su correo electrónico. Tendrá que volver a registrar el negocio porque tienen tal situación que se ha registrado al email del teléfono que ya está registrado. Yo tenía registrado pues el perfil y hasta el momento actual ha llegado la carta que hace falta volver a registrar a la compañía otro correo electrónico y móvil y si puedo no volver a registrar al emprendedor porque ya ha registrado a sus clientes para el uso gratis de YouGain según los clientes bueno Sergio, Sergio vamos a ver qué tal está con los clientes y vamos a intentar ayudarle voy a apuntar esta pregunta también. ¿Cuándo se verán todas las compañías registradas? Amigos, yo creo que la semana que viene, eh, pues antes de nuestro webinario el jueves, lo vamos a publicar todo. O sea que ahora estamos haciendo masas. ¿La grabación en YouTube habrá? Sí, habrá. ¿La comisión por el, por el servicio 200%? ¿La comisión por el servicio? La comisión de que las comisiones incluidas, o sea, estos pagos por servicios, ¿cómo pueden ser? Pues la propina, la propina que está ya en el cheque. En los Estados Unidos también pasa eso, en Kazajistán la compañía que está ya dentro del cheque. Por ejemplo, mi servicio cuesta 100 dólares. Yo he llegado, he recibido el servicio, por ejemplo, he comido en el restaurante y me viene la cuenta no con 100 dólares, sino 110. Y 10, estos 10 dólares o el 10%, esto ya está introducido en el cheque allá. Es el interés por este servicio, por, el, por prestar estos servicios. y si una situación hay así, entonces obligatoriamente esto hay que reflejarlo a la hora de crear el empleado que está trabajando con estas propinas de 10%. Otra, a la hora de invitar al cliente, o sea, cuando pinchamos estos tres puntitos, se me sale la grabación YouGain y la aplicación -Gain se ha parado. Yo, cuando lo estaba haciendo, no me salía. A ver si sí, es android entonces aquí amigos probablemente tienen que volver a update su aplicación y si la está la tiene actualizada entonces envíanos, envíanos la captura de pantalla ustedes en android tienen ajustes y allá nosotros debemos ver qué tipo de software ustedes tienen porque Puede, puede constar de eso. O sea, ustedes pueden entrar en la descripción de su teléfono y de su software, ahí vamos a ver. Pero normalmente debe funcionar en todos los dispositivos. Telegram bot están creando en este caso, va a crearse si sí, nosotros ya lo tenemos, el bot Telegram lo tenemos y para el negocio, para los emprendedores, para los gerentes, para los administradores y para los propietarios del negocio y también con el bot de Telegram no hay preguntas, Telegram por qué no es en prioridad, porque ¿por qué en prioridad, porque lo tienen todos y, y lo están utilizando este, al Telegram y antes utilizábamos el sistema de Facebook, aquí era muy cómodo, pero luego tuvimos que pasar a los proveedores. Android no muestra la aplicación o el promocódigo nos está mostrando algunos de los de los objetivos a ver amigos, aquí necesitamos más más detalles, ¿vale? Vamos con las capturas de pantalla. Ahora necesitamos todos los momentos, comprobarlo todo, multiplicar, mejorarlo. Y si hay algunos bugs, entonces uh, envíennoslo. ¿Cómo nosotros vamos a ser los usuarios de esta aplicación? ¿Cómo los. Cómo, perdonen, a ver. ¿Cómo los usuarios de esta aplicación, YouGain, los socios Eborich, ya lo son? Hay que entrar con el promo código y, en, y salir para los emprendedores y recibir todo el funcional de esta aplicación recibirlo en cashback con los descuentos recomendar a los emprendedores o sea aquí todo super fácil el promo video del próximo webinario del, del webinario anterior si se ha publicado ya a ver si el webinario de uh, anterior se lo han publicado y el promo video también Tatiana nos dice que ahora el promo video está, está traduciéndose a otros idiomas y en cuanto ya esté en nuestro Back Office ustedes tendrán las notificaciones de cuando ya esté en YouTube este promo video. Otra pregunta en el gabinete del emprendedor, no hay código promo, yo me he registrado en mayo. Sobre el código QR ya hemos dicho que automáticamente sucede después de pasar se le dice después de pasar el demo moto si está, entonces no tiene que volver a registrarse. Con promocódigo va a aparecer el promocódigo. En marzo recibido es actual o hay que volver al gabinete y ver este promocódigo. El promocódigo como socio de Borich lo tiene vigente actual, que todo es así como lo tenías: el promocódigo del emprendedor, desde el emprendedor. Entonces el. La demo versión va a prolongarse y usted no tendrá que volver a generarlo. O sea que todos los promocódigos son fijos. Si alguien lo ha recibido, entonces ya este promocódigo se ha fijado en el sistema. Tatiana, el examen. Eh, yo he hecho ayer el examen y cuando voy a conocer que estoy en la lista, quién es el coordinador en Rusia. Yo, ya hemos contestado a estas preguntas en el chat. Gracias. No se puede añadir las ciudades en el registro porque en España le gusta mucho a todos. Es que las ciudades se nos ponen automáticamente. Por eso, porque digo que no hay que tener prisa con estos emprendedores y clientes. En cuanto vamos a verificar la compañía, pues vamos a tener esas masas y las ciudades automáticamente van a aparecer. Las ciudades, si tenemos a los emprendedores, por lo menos un emprendedor. Verificado, entonces aparece la ciudad. Escriban cómo es el soporte, el soporte, ya lo hemos escrito. El enlace vamos a doblar del soporte. Y lo hemos doblado aquí, ¿vale? Seguimos con las preguntas. Si ayer yo hice el examen, la semana que viene vamos. Ya, ¿vale? Hay unas preguntas aquí ya contestadas. ¿En qué canales? En YouTube, ya lo sabemos, sí. Podemos encontrar la información. El examen se podía hacer hasta el día de ayer. No hay prolongación, a ver. Sí, amigos, nosotros lo podemos pro prolongar. ¿Quién, ¿Quién quiere prolongar el examen, la fecha de examen? Tatiana nos dice que no prolongar el examen para, para no llegar a esas personas que han hecho el examen ya. Nosotros vamos a ver cómo son los exámenes y los resultados de las personas que hicieron los exámenes ahora. Vamos a poner otro examen, ¿vale? O sea que. En cuanto ya vamos a ver qué tal están las personas y sus resultados, entonces vamos a dar otro chance para las demás, ¿vale? Sí, eh, ayer fue el último día del examen. Nosotros ya hicimos toda la analítica y hay, muy, hay resultados muy, muy buenos. Y bueno, podríamos prolongarlo, pero la verdad es que mejor que sí, que nosotros vamos a procesar toda la información y los resultados que tenemos y la semana que viene. Vamos a hacer otro examen, ¿vale? Otro examen de nuevo, para que las personas que ya hicieron el examen que no esperasen a los demás, ¿ok? Para que no haya esto. Etc. Los promotores que están comiendo la aplicación, ¿son los promotores de la compañía OGE o cómo? Sí, ya hemos contestado esta pregunta. Vamos a ver otras. Si Dan nos escribe que después del primer test no tiene. No tiene certificado. Si sí, no está en la lista A o no tiene algo, no cumple con alguno de los requisitos, tenemos la sección formación en el gabinete Boris, pues ahí en esa biblioteca hay subsecciones, la formación para las ventas y UGA. Entonces usted tiene que entrar allá, allá hay listas A. La lista A son las personas que han pasado el examen y resulta que estas personas tienen certificado y esas personas tienen la oportunidad de recibir A y recibir el promocódigo del promotor. Si usted está en la lista A, entonces todo debe estar bien. Si no está en la lista A, entonces no ha pasado el examen. Si no, ah, si no puede hacer y cerrar esta cuestión... Personalmente, entonces escríbanos y vamos a hacer todo lo posible para solucionarlo. O en YouGain también pueden escribir, que allá vamos, ahí vamos a enviar donde sea la información. Si las personas quieren conectar a los emprendedores, tienen que hacer el examen o les basta solamente pagar el paquete 400 units. A ver, amigos, ahora en este momento actual, ¿cómo es la política? Los emprendedores, como ninguno otro, saben cómo es su vida emprendedora, están hablando con otros emprendedores, por eso el examen no les pedimos todavía, los emprendedores, el emprendedor para registrar a otros emprendedores simplemente debe registrarse bajo alguno de los promotores en UGA, pagar a través de Everish 300 Units y conectar a otros emprendedores sin exámenes, pues así es el procedimiento. La versión todo común para los emprendedores estará el uh, 11 de diciembre. Y solamente podrá conectar a partir de 11 de diciembre. Los demás emprendedores, si se conecta ahora mismo, como ya he dicho, pues se le genera automáticamente el perfil en Eboris. En este perfil, Eboris entra, paga allá 300 units. Pero bueno, amigos, estos momentos los vamos a dejar para el próximo webinario. ¿vale? Sí, paulatinamente, etapa. Por etapa, vamos a hablar de estos momentos. El 11 de diciembre es allá cuando automáticamente del pago del, de la suscripción aparece y se les abre la oportunidad de invitar a los demás emprendedores. Hasta el día 11 se hace a través del gabinete Boric. El emprendedor puede registrar. Bueno, hay muchas preguntas que se repiten. Bueno, ya veo que estas preguntas más importantes las hemos contestado. Si se ha quedado alguna otra pregunta, pues las vamos a guardar y ustedes apunten también estas preguntas para luego la próxima vez hacer estas preguntas. Y bien, para hoy sería todo. Vamos a hacer esta pequeña pausa hasta el próximo jueves. Que tengan todos muy buen día, éxitos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.